Ese es el parque de esta comunidad que pertenece al distrito de Daniel Flores en Pérez Celedón. En este espacio hay siempre familias que llegan a descansar tanto en el día como en la noche, o bien en la cancha de baloncesto llegan a practicar deporte. Por esa razón, la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares lleva a cabo un proyecto para mejorar el alumbrado. Ya se instalaron 18 lámparas y se espera añadir otras más. Están completamente instaladas, la cancha de básquetbol queda alumbrado permanente y estamos en mejoras constantemente en nuestro parque, ¿verdad? ¿Y cómo se hizo ese proyecto? Con recursos de nuestra asociación y participación de los vecinos. ¿Cuántos invirtió ahí? Bueno, ahí sí no podría decirle porque ha sido a través del tiempo, pero sobrepasa los 2,5 millones de colones. Aparte de este proyecto, en la agrupación también pretenden construir un gimnasio para llevar a cabo otras actividades. Sumado a ello, remodelar el salón comunal para contar con un lugar que reúna todas las condiciones en caso de una eventual emergencia, para que se convierta en un albergue. Un gimnasio multiuso que tenemos que gestionar, pero ya tenemos la etapa del salón comunal que se piensa invertir unos 70 millones para ver si el gimnasio se ajusta a las leyes 7600 y sirve como un albergue en caso de una emergencia, que aquí en Palmares no hay. ¿Y eso ya para cuándo el proyecto? Estamos ya trabajando, el plano está, lo que estamos es gestionando ante INAECO estos recursos, a ver cómo lo va en este periodo. Estos proyectos se suman a la remodelación de la cancha de fútbol, actividad que se llevó a cabo días atrás.